Hola GQ, soy Guillermo Ochoa y esto es Realmente Yo. Bueno, vamos a abrirnos unas cuentas. De Twitter. ¿Cómo es un día normal en la vida de Memo Ochoa? Cuando no estoy de viaje, o no estoy concentrado, o no es día de partido. Desayunar algo en casa, saludar a los niños antes de que se vayan a la escuela. Pero un día sencillo es entrenamiento por la mañana. Termino el entrenamiento, llego a comer a casa. Una siesta, que es obligatoria. Pues pasar el rato con algunos pendientes que tenga. O con los niños y mis hijos ayudando la tarea en la escuela. Y listo, nada más, ¿no? A veces ese es un día muy sencillo. Siguiente pregunta de Twitter. Primer portero mexicano en Europa. ¿Qué tal el Ochoa? Bueno, ¿qué tal el Ochoa? Bueno, la verdad que estoy contento y orgulloso de esa parte. No fue fácil el salir de México para jugar en Europa, para ser el primer portero mexicano jugando allá. Me tocó el abrir el camino, el picar piedra. No había un historial de un portero mexicano en Europa. Entonces, no es fácil que confíen en un mexicano por muchas cosas, por el nivel, por la adaptación, por el idioma. Y bueno, me tocó romper con todo eso y pues bueno, contento de haber experimentado este viaje por allá. ¿Alguien sabe si Memo va al negocio de sus papás para pedirle autógrafo? Pues sí, sí voy, pero no te voy a avisar si no se va a llenar de más. Sí voy una que otra vez, no muy seguido, pero sí, ahí disfruto mucho del negocio de mis papás, que está en Félix Cuevas, hay otro en Parque Hundido, Insurgentes, así es que pues visítenlo, se come muy bien y les va a gustar. ¿Qué se siente vivir en la isla de Córcega? Bueno, disfruté mucho vivir en Ajaccio, en Córcega, es una isla muy pequeñita en el Mediterráneo. Después de haber vivido en la Ciudad de México con tantos habitantes, pasé a una ciudad de 60,000 habitantes. Una ciudad que en 10 minutos estás de lado a lado. Una ciudad donde tienes vistas preciosas a la montaña, al mar todo el tiempo. En verano mucha gente la visita para vacacionar. Es la isla de donde nació Napoleón Bonaparte. Y pues bueno, me encantó. Aparte la gente fue muy, muy amable y cariñosa conmigo. Y pues una de mis hijas nació allá, así es que tengo muy bonitos recuerdos. ¿Qué opina Memo Ochoa del partido con Brasil? ¿Es su partido más memorable? Es un partido que sí recuerdo bastante, que sí es el más memorable, por supuesto. Dentro de mis mejores recuerdos está ese y el partido de Camerún, que fue mi debut en un mundial. Pero sí, el partido contra Brasil sí marcó un antes y un después de mi carrera a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, a día de hoy, pues, la gente cuando escucha mi nombre, pues de lo que más se acuerda es de ese partido en el mundial contra Brasil. Facebook. ¿Cuál es la patada que más le dolió a Memo Ochoa? No sé a qué te quieres referir con patadas, si alguna patada de gol o alguna patada que me hayan hecho daño. Pero si es de gol, pues el gol que recibimos al final contra el partido contra Holanda, ¿no? En un tiro de esquina que queda el rebote y le pega a Snyder y es una patada de gol. Y de patadas, pues bueno, yo como portero no recibo muchas patadas. De repente uno que otro choque. Los que más he sufrido, o sea, han sido algunos golpes de repente en la cabeza, ¿no? Por jugarme el físico. ¿Cuál es la tarjeta más injusta de Memo Ochoa? Afortunadamente en mi carrera no he tenido ninguna tarjeta roja por el momento. Espero no tenerla. Tarjetas quizá amarillas, ¿sabes? Por ahí alguna sí ha sido injusta, ¿no? Por algún reclamo, por hacer tiempo. Pero bueno, eso ya depende del criterio del árbitro. ¿Qué va a hacer Memo Ochoa cuando se retire? Cuando me retire, seguiré unido al fútbol, ¿no? Llevo mucho tiempo en el fútbol. Por supuesto, devolverle un poco de lo que me ha dado. También tengo mi otra parte empresarial de negocios y hacerme cargo de ellos. Así es que bueno, pero muchos de ellos están ligados al fútbol. Así es que he puesto, como decimos en México, mis
los huevos en diferentes canastas y bueno, para que el día de mañana pueda seguir en activo en lo que me gustan. ¿Cuántos hijos tiene Memo Ochoa? Tengo 3 hijos. Tengo una niña de 9, un niño de 6 y una niña de 3 años. Instagram. ¿Cuál es el celebrity crush de Memo Ochoa? Mi esposa. Obviamente no te puedo dar otro nombre. ¿Cuál es el dato más curioso de Memo Ochoa? Pues ahora justo coincidió uno que pasó estos días, el 6 de agosto, el día que firmé mi contrato con el América para estar de vuelta. El nacimiento de mi sobrina fue el día que gané la medalla olímpica. Entonces también es un bonito día para recordar. ¿Cuántos años va a estar Memo Ochoa en la cancha? Hasta que mi cuerpo lo permita. Y bueno, sobre todo más que mi cuerpo, la cabeza. Creo que en este deporte profesional, la salud mental es lo principal, es lo más difícil de conseguir, de mantener. Físicamente he estado bien. Entonces, hasta que mentalmente aguante y diga basta, pues hasta ahí será, ¿no? Así es que de momento me veo con unos años más de carrera. ¿Qué haría Memo Ochoa si no fuera futbolista? Bueno, pues honestamente no lo sé. No lo sé porque yo comencé desde los 9, 10 años. Mi camino siempre se fue abriendo en el fútbol. Siempre vi que tenía presente y futuro. Veía que le gustaba a los entrenadores, que le llamaba la atención a los entrenadores indicados en el momento. Y realmente nunca dudé de mi profesión. Nunca tuve que elegir. Y pues siempre quise ser futbolista y nada más. YouTube. ¿Cuál es el secreto para los rizos perfectos de Memo Ochoa? Bañarse diario, que les pegue el sol. Producto no uso, realmente todo al natural. De repente quizá algún protector solar, fuera de ahí nada, agua que se seque y natural. Se acabaron las preguntas, muchas gracias GQ. Y si quieres ver más videos como este, ya sabes qué hacer.